Amigos, pues ya estamos aquí arriba, pues en la posición del conductor, para platicarles un poco más acerca de la experiencia que tuvimos con este Kia Stinger, la versión GT con un motor V6 biturbo con 365 caballos. La verdad lo hace bastante bien, es muy rápido, les puedo decir que es muy rápido. Al momento de que tú presionas el acelerador va a salir completamente disparado. Tienes modos de manejo, el modo eco que te va a hacer los cambios relativamente rápidos para que no gastes tanto combustible. Casi todo el tiempo lo estuvimos trayendo en modo eco y aún así nos estuvo dando un consumo por ahí de los 6.5 kilómetros por litro. Claro, es un motor grande, claro, es un motor deportivo. Aún cuando pues no lo traigas en un modo deportivo, que no andes muy rápido, pues sí, va a consumir algo de combustible. Obviamente no es la prioridad si estás buscando un vehículo de estos. No te va a importar tanto el consumo de combustible. Lo que te va a importar es este empuje y esta deportividad que pueda tener. Y en ese aspecto va a cumplir completamente y sin ninguna duda. Transmisión automática de 8 velocidades. Y como ya vieron, paletas de cambio al volante. Y tiene... pues este tema de la tracción trasera, que pues si tú desactivas el control de estabilidad va a ser un verdadero peligro, ya que al momento de que entran los turbos vas a empezar a sentir cómo esa cola va a quererse salir, va a querer jugar, y pues obviamente pues eso únicamente podrías disfrutarlo en una pista, nada de arriesgarse en la ciudad. Entonces, pues la verdad nos gustó bastante. Ya habíamos probado el Kia Stinger, pero la versión 2.0, la versión, digamos que de abajo, la versión más sencilla, también se mueve bastante bien. Pero ya si quieres todo el poder y toda la deportividad de este Kia Stinger, debes de voltear a ver este sin ningún problema. Seguridad va a estar bastante completo. Ya vieron que tiene sistema para mantenimiento de carril, tiene sistema también de colisión frontal, control crucero adaptativo, el sensor de punto ciego, cámara 360 grados, bolsas de aire por todos lados. Entonces está bastante completo, creo yo, que por donde lo veas. Y pues este diseño exterior que lo hace ver muy muy agresivo, un diseño pues basado en la mente o en las ideas alemanas, que pues no niega un poco de los rasgos, además de que pues tiene estas partes características como lo son la parrilla, nariz de tigre de Kia, y pues hasta cierto punto los faros y algunos detallitos también que están viendo ustedes en pantalla. Nos gusta, como ya les dije, nos gusta bastante. No es para cualquiera, no es para cualquiera, porque es un auto grande, es un auto llamativo, y más en este color naranja. Créanme, por donde pasábamos, la gente voltea a verlo, les llama la atención el color, les llama la atención el auto. Es un imán de miradas, y además de que te vas a meter una muy buena divertida mientras lo manejas. Entonces, pues esa es la parte que quería platicar con ustedes. Ya lo conocieron, cuéntenme qué les parece, les gusta, no les gusta. Esta sensación de manejo de verdad es muy difícil de explicar, ya que empuja muy duro, se siente muy bien plantado. Nos gustó bastante, como les dije. Y pues, como siempre les menciono, si están buscando un auto como este, o están viendo qué opciones comprar, en este caso les puedo recomendar que vayan a un distribuidor Kia para que pidan una prueba de manejo. Ojalá pudieran manejar este V6, ya que pues, como les digo, es el más divertido y el que te va a dar todo lo que estás buscando en un auto deportivo, capaz de transportar a 4 adultos, incluso a un quinto, como ya pudieron ver, y un buen espacio en la cajuela. Entonces, ahora sí ya me voy a despedir para no prolongar más este video. Ya saben que si les gustó, regálenos un like, suscríbanse,
Compártanlo también para que mucha más gente lo conozca y conozca también nuestro trabajo. Y cualquier duda, comentario o sugerencia, déjenlo en la parte de abajo en la caja de comentarios. Síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla para estar al pendiente de todas las noticias en tiempo real, por así decirlo. Y ahora sí me voy a despedir. Mi nombre es Sergio, esto es Auto 7 y yo los veo en el próximo video.